Muy buenas noches tengan todas y todos. Reciban un cordial saludo de parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Dirección General de Extensión Universitaria, el Centro Cultural Universitario y la Estudiantina de la USAC. Bienvenidos a este 46 Festival Nacional de Estudiantinas y 12 a nivel internacional, que en este año ha sido dedicado a los alumnos fallecidos durante la pandemia. Queremos recordar a nuestros amigos, a nuestros hermanos, desde la alegría que se vive en las estudiantinas. Y este festival está dedicado a Natalia Sandoval y a Roberto Urrutia, de la Estudiantina de Veterinaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a Juan Carlos Palacios, de la Estudiantina Universitaria, a Kenneth Escobar, de la Estudiantina de Ingeniería, a Carlos Diegues, de la Estudiantina Cuatrimayán, y a Saúl Carrillo, de la Estudiantina Horizonte. Este festival también está dedicado a los trabajadores de la pandemia que están combatiendo en la primera línea esta situación en Guatemala y a nivel mundial, y también al pueblo de Guatemala. También nos solidarizamos con la comunidad de Tunos a nivel internacional, ya que todos hemos perdido amigos, hermanos en este bello movimiento de las estudiantinas. Las estudiantinas surgen en Guatemala, los registros más antiguos los tenemos hacia 1800, pero después de eso no tenemos mayores registros. Fue el maestro Rafael Álvarez Ovalle, el autor del himno nacional, quien formó algunas de estas agrupaciones y también las integró. Y es hasta el 6 de junio de 1970 que nace en la Universidad de San Carlos de Guatemala la estudiantina EUSAC. Desde 1975 la estudiantina, ya que en esta década, en 70, hay una proliferación de agrupaciones con una fuerte influencia desde México, que decide formar una comisión que se encarga de organizar el primer Festival Nacional de Estudiantinas en 1975, que se realizó del 2 al 12 de diciembre y que contó con las diferentes agrupaciones universitarias y algunas estudiantinas de algunos barrios populares de nuestro bello país. Es así como surge este festival, y ya después de 46 años, se ha mantenido como un espacio para brindar arte y cultura y comunicación directa con el pueblo de Guatemala, y ahora desde estos espacios también hermanarnos con los pueblos de Latinoamérica y Europa. Bienvenidos sean todos y todas, les agradecemos su presencia. Este festival está siendo transmitido por Facebook y YouTube, Estudiantina USAC, y también está transmitido por Radio Universidad 92.1. Para iniciar esta primera noche de festival, contamos con la participación de la Estudiantina Horizonte. Y para eso vamos a invitar a nuestra querida amiga Alejandra González, integrante de la Estudiantina Horizonte, quien también tendrá la conducción del programa de este Festival Nacional de Estudiantinas. Bienvenida, Alejandra. Hola, David, mucho gusto y bienvenidos a todos los que hoy nos acompañan a través de las plataformas digitales. Muy bien, Alejandra. Y cuéntanos, ¿cómo se vive la tradición de la tuna en la Estudiantina Horizonte? Gracias, David. Pues voy a iniciar dando el agradecimiento a los que nos acompañan y pidiéndoles el apoyo a todos a través de sus likes, a través de sus reacciones en las redes sociales, a través de compartir este festival que se está transmitiendo en vivo. Todo el aporte que ustedes nos puedan dar va a sumar y nos va a apoyar a hacer llegar este festival a muchos corazones. El camino para llegar hasta acá ha sido maravilloso, ha estado lleno de compañerismo entre diferentes estudiantinas, tunos de Guatemala y de otros lugares del mundo. Amistad, música y solidaridad. Por eso, estar en el culmen de este evento es motivo de regocijo para todos los que aportaron un granito de arena para hacer posible el festival. Bueno, acompañemos y disfrutemos de los que hoy verdaderamente nos reúnen, que es la música y la amistad. Horizonte, Estudiantina Horizonte es verdaderamente una familia, movida por la música, para mantener lo que nos ha unido por más de 48 años, que es la amistad. Para Horizonte, la música es el camino y la amistad es el objetivo. A través de la música hemos reído, disfrutado, hemos amado, crecido, hemos llorado, nos hemos acompañado en la enfermedad, en las alegrías, en los triunfos, en los fracasos, e inclusive a través de la música nos hemos despedido de Saúl,
aquel querido amigo que ahora descansa y canta desde el cielo. Para este festival, Horizonte preparó un arreglo de la melodía Hoy, del compositor Gianmarco, interpretación dedicada a nuestra estudiantina y que es reflejo de ese sentimiento que en estos tiempos de pandemia resoplaba en nuestros corazones, el anhelo de vernos de nuevo pintados de azul, portando nuestros distintivos jorongos. Dedicamos estas notas como recuerdo de esos días en los que el tiempo no nos dejó compartir, cuando la estudiantina era nuestro deseo pendiente y la música se convirtió en nuestras ganas de revivir. Deseamos que sea de su agrado para ustedes hoy. Voy a verte de nuevo, Horizonte. Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja de Oscar, de la estudiantina de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos. Oscar, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están aquí? Bien, bien. Otra vez en este certamen, aunque sea por virtual, ¿verdad? Pero realmente feliz de estar participando. Obviamente que también algo triste por la pérdida de nuestro compañero Kenneth Alexis, que fue muy trágico, ¿verdad? Y lamentablemente qué mal todo esto, porque todos en este hemos sufrido, todos, porque estoy viendo muchas estudiantinas y tunas están también con este problema, ¿verdad? Pero bueno,
La música también nos sirve a nosotros también como para sacar esos dolores del corazón, ¿verdad? Por eso es que en la estudiantina de la Facultad de Ingeniería, nosotros realmente cuando estamos pasando estos momentos difíciles, pues la música nos reconforta, ¿verdad? Ya sea para estas situaciones que perdemos compañeros tunos, y cuando estamos en clase, ¿verdad? O sea, tenemos exámenes, o a veces que perdimos algún curso, siempre la música nos ha ayudado. Por eso es que en la facultad de ingeniería, en la estudiantina de la Facultad de Ingeniería, pues nosotros siempre estamos anuentes y estamos tratando de ensayar y participar en todos los certámenes que se puedan, ¿verdad? Todos los festivales que hayan, a pesar que sean virtuales, ¿verdad? Y espero yo que también ya el otro año, ya esta pandemia esté mermando un poco más para que nosotros podamos juntarnos otra vez, darnos un abrazo fraternal, ¿verdad? Estar en las calles otra vez tocando nuestras canciones, estar también unidos, pues, unidos, como así como decía David en un principio, esto de las estudiantinas, formar amistades, hermandades, se podría decir, porque, por ejemplo, yo lo bueno que tengo amistad con muchos de varias estudiantinas, y eso es buenísimo, ¿verdad? Al igual que, bueno, que Kenneth también en aquel tenía mucho esto de que le gustaba hacer amistades, pero así muy, aquel sí era muy, elegía muy bien, ¿verdad? No le gustaba casi con todos, ¿verdad? Pero esta noche nosotros vamos a interpretar una canción de Corte de Tuna que se llama Se Marcha la Ronda, dedicada para Kenneth Escobar, Kenneth Alexis Escobar. Nosotros, es segundo miembro de la estudiantina que perdemos, ¿verdad? Ya habíamos perdido a Ana Raquel hace unos años y hoy a Kenneth, pero el día de hoy, pues, le queremos dedicar esta canción a nuestro compañero Tuno Kenneth, ¿verdad? Y espero que les guste. Se Marcha la Ronda con ustedes. 3, 4. Thank you.
recuerdo de un beso fugaz que a mi boca cayó. Se marcha la tuna, mi amor. Perlita dorada, no llores que vuelvo mañana. Velando tu sueño se queda, mi amor, el eco de nuestra canción. De la estudiantina de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos. Ahora damos paso a la estudiantina Cuatlimayán con nuestro compañero Víctor Consuegra. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias a todos. Bienvenidos a este nuevo festival de este 2021. Qué alegre, Víctor. Realmente es un gusto tenerte por acá. Hoy, como parte de este preámbulo, quisiera preguntarte, Víctor, ¿cómo se definen ustedes como estudiantina? ¿Cuál es ese sentimiento que los une como hermanos en hermandad y en la música? Bueno, puedo definirlo que es una gran amistad, es una alegría realmente reunirnos. Realmente nuestra estudiantina está formada por gente adulta, tanto hombres como mujeres. Solo tenemos dos jóvenes adolescentes que están aprendiendo de nosotros y a veces hemos enseñado mal. Y esta pandemia nos ha enseñado mucho, ¿verdad? Porque realmente no nos hemos reunido, hemos, ¿cómo se llama?, aprendido cosas nuevas, la tecnología no es nuestro fuerte en el grupo, entonces ha sido un poco complicado estos dos años, ¿verdad? Y luego también, ¿cómo visualizamos nosotros el nuevo ciclo que nos viene en el 2022? Pues esperamos que podamos ya reunirnos presencialmente para replantearnos una serie de situaciones, hacer una reingeniería en nuestra estudiantina, buscar nuevos miembros para poderla fortalecer. Porque el confinamiento nos vino a enseñar que realmente éramos felices y no sabíamos que éramos felices. Realmente el confinamiento nos vino a enseñar que este nuevo año pues nos puede definir muchas cosas. En Estudiantina Cuatlimayán estamos muy contentos de participar en este 46 Festival Nacional de Estudiantinas y nosotros hemos decidido participar con una canción que la hemos dedicado a todas esas personas que hoy en día tienen que dejar su tierra por una razón u otra, tantos migrantes. Y vamos a presentar del señor Noel Estrada, En mi viejo San Juan. Esperamos que les guste. Thank you.
36 Festival Nacional de Estudiantinas en esta edición número 12, y por la situación de la pandemia y la virtualidad, ha logrado constituirse también en un festival internacional, y es así como damos la bienvenida esta noche a la primera invitada de nuestra bella Latinoamérica. Y es así como recibimos a la Tuna Bolivia, que se constituyó un 16 de marzo de 2018 como una agrupación musical que tiene como principal objetivo abrir un espacio de integración musical en el que se pueda compartir la tradición de la tuna, afianzando los lazos de hermandad de sus integrantes. Establece su vinculación oficial a la Universidad Mayor de San Andrés el 26 de noviembre de 2018, mediante resolución del Consejo Universitario número 543-2018. Recibamos en este espacio para Guatemala y el mundo a la Tuna Bolivia. Cantar por cantar, no hace falta pues cantar. ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? Vivir por vivir, no hace falta pues vivir. Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Yo vivo y canto mi patria, porque la llevo en mi ser. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. Ay, la. Falta pues cantar. ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? Vivir por vivir, no hace falta pues vivir. Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Yo vivo y canto mi patria, porque la llevo en mi ser. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. Ay, la. Continuamos entonces con nuestro Festival de Estudiantinas Nacional e Internacional con nuestro segundo invitado internacional. Frank, bienvenido de Tunamérica de Puerto Rico. Qué gusto saludarte. Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto también para mí desde la Isla del Encanto. Estoy encantado de estar aquí con ustedes y participar de este festival. Excelente, Frank. Pues amplíenos un poco, quisiéramos entender cómo ustedes en Puerto Rico integran su vida personal con la música y con las estudiantinas. Bueno, es una pregunta, bueno, para mí tiene lógica la respuesta, porque el boricua, el puertorriqueño es un ente musical desde que nace. Entonces, la tuna es una opción para los jóvenes universitarios en las diferentes universidades. De hecho, muchos de nosotros
Empezamos en la tuna de la Universidad de Puerto Rico o en la tuna de la Universidad Interamericana. Pero eso ya es, como sabes, en la adolescencia, en la juventud, pero tú ves aquí desde niños muy pequeños ya tocando instrumentos, o sea, se les inculca desde muy pequeños, además de los estudios, la música, ¿no? Por eso es que este es un país muy musical, muy musical. Y en cuanto a la tuna, nosotros, sí, la pandemia nos detuvo en el aspecto del contacto físico, pero tuvimos la bendición de poder hacer música a través de los videos, ¿no? Canciones, y rescatamos canciones viejas y las grabamos en video, cada quien en su casa, con el sistema que cada quien implementó en su casa. Así que pudimos sacar muchos videos. Uno de los, con lo que vamos a participar en este evento y de lo que me siento muy orgulloso, imagino que me vas a preguntar de eso, ¿verdad, Alejandra? Exacto, queríamos saber cuál es la interpretación que nos traes el día de hoy. Pues mira, resulta ser que después de como de 9 meses, 10 meses, algo así, que no nos habíamos visto, nos reunimos para grabar en presencia esta canción. Y fue un reencuentro tremendo de todos, ¿no? Bien bonito. Entonces, esta canción se llama Boricua en la Luna. Es un tema muy, muy importante en Puerto Rico. Yo te diría que si no es el segundo o el tercero en importancia en Puerto Rico, porque cuenta lo que en los años 50 aproximadamente los puertorriqueños tuvieron que hacer, ¿no? Que fue emigrar hacia Nueva York buscando oportunidades de trabajo. Y ese puertorriqueño añorando y extrañando su tierra, ¿no? De hecho, es un poema que fue compuesto por un poeta puertorriqueño de nombre Juan Antonio Correger. Entonces nosotros tenemos un trovador de nombre Roy Brown que le puso música, lo musicalizó. Y a partir de ahí hay un grupo que se llama Fiel a la Vega, que lo hizo popular, y nosotros a nivel de tuna también lo trajimos al mundo de la tuna, y nos quedó una versión bien bonita, ¿no? De la cual me honro en ser una de las voces principales en ese tema. No, yo no canto mucho, pero ahí se hace lo que se puede, pero me siento muy orgulloso de ese producto, ¿no? Pues vamos a escucharlo. Gracias, Frank. El hijo de la Dolores, ¡olé! Patria es donde naciste porque así lo quiso Dios. Patria es la primera lágrima y la primera caricia. Patria es el primer beso. Patria
es el padre y la madre que te dieron el ser. Y patria es tu novia. Patria es tu esposo amante. Patria son los familiares y tus amistades. Patria es tu idioma y tu cultura. Patria es una jugada de gallo y un buen palo de ron. Patria son los morillos de Cabo Rojo y las cabezas de San Juan. Patria es tu tierra, tus montañas, tus valles y tus playas. Patria es el mar que nos rodea. Patria es la noche con estrellas y el calor del sol. Y patria es una brisa suave, fresca, que viene de oriente. Y patria es un huracán de espanto con nombre de santo. Patria es el campo santo donde entre flores y llanto reposan padres y hermanos que quisimos tanto. Patria es el coquí, el pitirre y el guaraguao. Patria es el jíbaro aguzao y el cordero ñangotao. Patria es un ay bendito y es un y es café colao. Patria es arroz pegao, es chicharrón y un seis chorreao. Patria es tu religión, patria es la tradición. Patria es en tantas cosas y solo en tamaño es pequeña. Patria es el nudo en la garganta cuando escuchamos los acordes suaves de la borinqueña. Patria es todo eso y es mucho más que eso, porque la patria está en tu corazón, en tu sangre y dentro de tus mismas entrañas. Patria entonces es todo lo que es tuyo. Ya ves, patria es tu propio ser. Siendo así, si vendes la patria, te vendes tú. Y si pierdes la fe en ella, pierdes la fe en ti. Borinqueño, en tu patria, mantén la fe. Mas como dicen, que si por la fe no basta, unámonos hermanos con hermanos. Y como el buen gallo giro, que al vencer canta, demostremos como él nuestra buena casta. Desde las ondas del mar, que son besos a su orilla, una mujer de Aguadilla vino a New York a cantar. Pero no solo a llorar, un largo llanto y morir, de ese llanto yo nací. Como en la lluvia una fiera, y vivo en la larga espera de cobrar lo que perdí. Por un cielo que se hacía más feo, más volaba, a Nueva York se acercaba un peón de las Marías. Con la esperanza decía de un largo día volver, pero antes me hizo nacer. Y de tanto trabajar se quedó sin regresar, reventó en un taller. Thank you.
lágrimas, soy hijo, y soy hijo del sudor, y fue mi abuelo el amor único en mi regocijo. Del recuerdo siempre fijo, en aquel cristal del llanto, como quimera en el canto de un Puerto Rico de ensueño. Y yo soy puertorriqueño así nada, pero sin quebranto. Lechón que me desmienta, que se ande muy derecho, no sea en lo más estrecho de un zaguán, pague la afrenta. Pues según alguien me cuenta, dicen que la luna es una, sea del mar o sea montuna. Y así le grito al villano, yo sería borincano aunque naciera en la luna. Y así le grito al villano, yo sería borincano aunque naciera en la luna. Gracias a ustedes y los felicito por este festival. Que vengan muchos años más de Tuna, no nos detengamos. Yo sé que la pandemia ha sido algo fuerte, pero hay que seguir adelante. Hay que seguir haciendo música, hay que salir de nuestra zona de confort y que la Tuna nunca muera, que la estudiantina nunca muera. Un fuerte abrazo a todos ustedes y espero verlos pronto. Cuídense. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias, amigos y amigas, por acompañarnos en esta primera noche de festival. Les agradecemos su acompañamiento y los invitamos el día de mañana que nos acompañen a la segunda noche. El día de mañana tendremos a la estudiantina de la Facultad de Medicina, a Tunos por Siempre, la estudiantina Dayenú, Grupo Voces y la Tuna de Egresados Universitarios de Santa Fe de Bogotá, de Colombia. Muchas gracias y buena noche. Hasta pronto. Hasta pronto, los esperamos. Víctor, Oscar, Alejandra, gracias, David, gracias, un gracias, fuerte abrazo. Gracias, un abrazo. Bye, bye.